Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Como habéis sido muchos los que últimamente me estáis preguntando a través de las redes sociales o en los comentarios de los vídeos qué pasos realizo para la cría de canarios, he decidido crear una lista de vídeos que iré subiendo al canal, donde iré explicando los cuidados de los canarios en cada una de sus etapas, pequeños tips o trucos, la alimentación para cada época y otras más ideas que me vayan surgiendo de dudas que vosotros mismos me planteéis. En esta ocasión vamos a hablar de la precría, que como ya sabéis es la etapa que viene justo antes de la cría y que es muy importante ya que la mayor parte del éxito de la temporada de cría depende en gran medida de cómo preparemos a nuestros ejemplares para la cría. En este vídeo concretamente vamos a tratar la alimentación de los canarios y canarias y en unos días iremos tratando la desparasitación de los reproductores, el mantenimiento, las maneras de encelarlo tanto natural como química, los factores que influyen en la aparición del celo, etc. ¡Empezamos! En la precría, como en cualquier otra etapa, la alimentación que le aportemos a los canarios y canarias jugará un papel importante. Y dependiendo del estado en que se encuentren los ejemplares, tendremos que aportarle un tipo de alimentación u otra, con el objetivo de que los ejemplares que vayamos a destinar para la cría estén en las mejores condiciones posibles y puedan afrontar con éxito la temporada. Para saber el tipo de alimentación que tenemos que aportarle a los canarios, tenemos que ir cogiendo uno por uno todos los canarios y canarias reproductoras. E iremos soplándole el vientre o simplemente con un poco de agua humedeceremos las plumas, para ver si el ejemplar está delgado, está demasiado gordo o tiene unas reservas suficientes de grasa. Este paso lo realizaremos tanto en machos como en hembras. En el caso de los machos, siempre intentaremos que estén en forma y no estén demasiado gordos, porque si los machos estuvieran demasiado gordos, podrían tener problemas a la hora de pisar a la hembra, lo que llevaría a aumentar el número de huevos claros en la puesta. Llegados a este punto, os voy a explicar la alimentación que realizo en función del estado de mis canarios. Machos delgados. Si vemos que los machos están excesivamente delgados, le pondremos una o dos veces por semana pasta de cría y mixtura rebajada con algo de alpiste limpio, para evitar que el ejemplar engorde en exceso. Machos gordos. Si los machos tienen demasiada grasa, no quedará más remedio que ponerlos a dieta. Es muy importante que cualquier cambio que vayamos a hacer en su alimentación, debemos intentar siempre que no sea radical, para que no afecte a su salud a largo plazo. Por lo que iremos eliminando el número de veces y la cantidad de pasta que le ponemos semanalmente. También iremos añadiendo más alpiste limpio en su mixtura de forma progresiva, hasta reducir por completo las semillas grasas y quedarlos solamente con alpiste limpio. Las hembras, por el contrario, tienen que estar gorditas. Es decir, debemos asegurarnos de que tengan las suficientes reservas de grasa para afrontar la cría y para que puedan incubar mejor los huevos y aportarle calor a los futuros pichones. Debemos buscar siempre un punto intermedio y no llegar a los límites, es decir, no queremos que las canarias estén ni demasiado delgadas ni demasiado obesas, porque podríamos tener problemas durante la cría y sobre todo durante la puesta, ya que si las canarias no tienen la grasa adecuada, no terminarán la puesta de manera correcta o les supondrá un desgaste innecesario. Y si por el contrario las hembras están demasiado gordas, podría surgirnos el típico problema del huevo atravesado. Llegados a este punto, os voy a explicar la alimentación que realizo en función del estado de mis canarias. Canarias delgadas. La alimentación que empleo para las canarias que están delgadas se basa principalmente en una buena mixtura equilibrada. En mi caso, estoy utilizando una mixtura compuesta por alpiste, negrillo, navina, perilla, linaza y cáñamo. Además, iremos poniéndole frecuentemente pasta de cría, que si puede ser la que vayamos a emplear durante la cría mucho mejor, ya que de esta manera la canaria estará acostumbrada a su consumo y embuchará mejor a los pichones. También podemos ponerle un trozo de pan duro, que ayudará a que la canaria coja peso, o podemos emplear bolas de grasa o las barritas de miel que os enseñé a preparar en uno de mis vídeos, que además de aportarle grasa, también les va a aportar una gran cantidad de vitaminas necesarias para la cría. Canarias excesivamente gordas. En el caso de que tengamos una canaria excesivamente gorda, lo ideal es reducirle la cantidad de pasta de cría que le estamos aportando y eliminar aquellos complementos que engordan en exceso, como son las bolas de grasa o las barritas de miel. La mixtura que le daremos a estas canarias será la misma mixtura que le demos al resto de hembras.
solo que tendremos que reducir la cantidad de semillas grasas para evitar que sigan engordando. Esto lo conseguiremos añadiendo a la mixtura algo más al piste limpio. Una cosa que debéis tener en cuenta es que aunque tengamos todas las canarias en una misma jaula, no todas comen la misma ración, por lo que tendremos que ir observando las canarias e ir viendo cuáles son aquellas que siempre comen más cantidad. Estas las separaremos de las demás, para asegurarnos que todas las canarias van a comer la misma proporción de semillas grasas, pasta de cría, etc. Si no tenemos en cuenta este aspecto, algunas de las canarias engordarán en exceso en poco tiempo, cosa que es perjudicial para su salud, y otras lo harán de forma más lenta. Generalmente, los pájaros que suelen comer más cantidad de cada cosa suelen ser los más agresivos, por lo que si podemos, sería conveniente irlos agrupando en otras jaulas para ir controlando su peso. Por último, acabamos de comentar cómo sería la alimentación para los canarios y canarias delgados o gordos, pero también puede darse el caso que ambos ejemplares se encuentren en buen estado, es decir, machos atléticos y fuertes, y las hembras gorditas con suficientes reservas de grasa. En este caso, no tendríamos que variar la alimentación de nuestros canarios. También, una cosa muy importante que tenemos que saber y tener en cuenta es el tipo de alimentación que tenemos que ponerle a los machos y a las hembras en función de cada etapa, ya que la alimentación varía en función de cada etapa, dependiendo de sus necesidades. Más adelante, si queréis, hago un vídeo sobre la alimentación de los canarios en cada etapa, similar al que hice sobre los diamantes de Gould. Por lo general, yo suelo criar a finales de febrero o principios de marzo, y la alimentación que os he ido comentando a lo largo del vídeo la empleo durante el mes de enero y principios de febrero, ya que si por ejemplo ponemos a los machos a dieta en cuanto salen de la muda, seguramente tengamos problemas con ellos durante la precría y por supuesto durante la cría, ya que no tendrán la fuerza y la energía necesaria para poder afrontarla con éxito. En cuanto a las frutas y verduras, es necesario aportarle 2 o 3 raciones semanales. Yo normalmente en esta etapa suelo aportárselas en función de su peso, es decir, a los canarios y canarias más gordas suelo ponerle brócoli, pera, manzana, lechuga e incluso de manera ocasional piña, que es ideal para adelgazar a pájaros excesivamente gordos, ya que los mantiene bien hidratados y le aportan pocas calorías. Por el contrario, a los canarios y canarias más delgadas suelo aportarles brócoli, manzana y coco rallado deshidratado, que como vimos en el vídeo del coco, le aportan gran cantidad de vitaminas y grasas saludables. En este periodo intento reducir el consumo del limón y la naranja, ya que a pesar de tener gran cantidad de vitaminas y minerales, como vimos en vídeos anteriores, pueden llegar a reducir y atrasar la aparición del celo. También, como sabéis, yo soy partidaria de administrar a mis ejemplares plantas del campo, como la cerraja, el jaramago o la ortiga, que además de aportarle gran cantidad de vitaminas y minerales, le ayudan a favorecer la aparición del celo de manera natural. Si queréis más información sobre estas plantas, podéis encontrarlas en el canal, en la lista de reproducción Plantas para canarios y exóticos, donde las analizamos en profundidad una por una. Y por último, en cuanto a los complementos, en esta etapa no le pueden faltar a nuestros canarios ni el grit ni las jibias. El grit les ayudará a digerir mejor las semillas y además les aportará gran cantidad de vitaminas y minerales. Y la jibia le va a aportar también minerales esenciales para su correcto desarrollo, entre ellos el calcio, que será el más importante para la formación de los huevos y además les va a ayudar a mantener su pico en buenas condiciones. Si tenéis algún otro método para preparar a los canarios y canarias, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios, para ir aprendiendo otros métodos y formas de preparación, y entre todos ir enriqueciéndonos e ir haciendo crecer esta bonita afición. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. Si es así, compartid el vídeo por vuestras redes sociales para ayudar a otros criadores. Si queréis que en próximos vídeos hable de algún tema en concreto, dejadmelo en los comentarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.